De inmediato vamos con el periodista Nelson Torto en la ejecución de operativos, esto en la colonia La Vega, en la capital. Nelson, le escuchamos más información de lo que está ocurriendo en el lugar. Último momento. Bien, muchas gracias compañeros del control principal, que continúa esta operación aquí en este sector de la capital de la República. Están sacando más instrumentos para seguir escarbando en el lugar donde se han encontrado estas armas de cañón largo y cañón corto aquí en la capital de la República. Como pueden apreciar ustedes, el movimiento de la Policía Militar del Orden Público, el 5º Batallón, ubicado aquí en la capital de la República, y que están haciendo esta movilización para buscar más armas. En este momento trasladan ya al equipo del Batallón Canino para verificar otros sectores donde se presume que hay, además de armas, también otras evidencias que le servirán a esta institución para continuar con un proceso de investigación que traen desde hace unos 3 meses aproximadamente, donde se presume que estas armas han sido utilizadas para cometer hechos delictivos en diferentes sectores de la capital de la República. Además de estas armas que se han encontrado enterradas en un sector de aquí de la colonia La Vega, también supuestamente se han encontrado algunas cantidades de supuesta droga que podría tratarse de marihuana. Este es el trabajo que hace la policía militar en este momento. Se ubica en otro sector porque ya han identificado otra zona donde supuestamente hay más armas enterradas aquí en esta zona de La Vega, en la capital de la República. El movimiento policial militar es bastante fuerte en este sector. Se han tomado todas las medidas de precaución en la seguridad, tanto para las personas que están realizando el trabajo, el allanamiento o la investigación, como para los vecinos de este sector, que no se vayan a alarmar porque ya ellos han identificado los lugares donde se está haciendo esta operación correspondiente a todo este hallazgo de armas en esta zona de La Vega. Estos son sectores donde anteriormente ya se han hecho algunas operaciones, donde se han capturado a personas vinculadas con la estructura criminal La Pandilla 18, y que por tal razón las investigaciones dan con que aquí habían armas o tenían armas enterradas, y prueba de ello es que ya han encontrado varias este equipo del 5º Batallón de la Policía Militar del Orden Público. Ya con la llegada del Batallón Canino, esto va a dar indicios de otros hallazgos aquí mismo en este sector, donde se supone que también hay droga en diferentes zonas, donde en este momento han hecho ya algunas operaciones dirigenciales las autoridades de la Policía Militar del Orden Público. Llegando a otra zona donde se ha solicitado, o ellos han encontrado los indicios, y donde van a hacer otra excavación, que se supone que ahí en esa zona también hay más armas enterradas. Continuamos con esta operación completamente en directo de Hable Como Habla Televisión Digital. Somos Más Noticias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para tener completamente informado al pueblo hondureño. En este momento se estamos ubicando en otro sector, en otra zona, donde vamos a ingresar y tendremos ya más detalles al momento de que los miembros de la Policía Militar del 5º Batallón hayan ingresado a este sector y también hayan logrado excavar algunos sectores donde se supone que hay más armas enterradas. Nelson Sorto, observamos la ejecución de operación de impacto, esto en la colonia La Vega, en donde ya se registra el decomiso de armas. Estamos en esta persecución para darle a conocer lo que está ocurriendo en el lugar. Este operativo de impacto ejecutado por la Policía Militar del Orden Público a esta hora de la mañana, se lo damos a conocer, en donde ya se registra, le repetimos, el decomiso
de varias armas que supuestamente estaban enterradas. Que estaban enterradas. Ahí observamos en imágenes la persecución y el arduo trabajo de la Policía Militar del Orden Público. Varias armas de fuego encontradas por la Policía Militar. Esto ahí en la colonia La Vega. Esas armas estarían enterradas, según lo que nos ha informado el periodista Nelson Sorto en esta transmisión completamente en vivo, porque somos HCH, más noticias de último momento que le damos a conocer en estos operativos a esta hora de la mañana. Nelson, tenemos más información de lo que se está desarrollando en el lugar, en estos operativos de impacto de hoy que le damos a conocer. Enterrados, han encontrado varias armas de fuego, imagínense, en un solar baldío, y este es trabajo previo de investigación que realiza el Ministerio Público, que realiza la Policía Militar del Orden Público ahí en el sector de La Vega, colonia de la capital de la República. Y este tipo de operativos, Rina, son los que más se necesitan aquí en el país, que la Policía Militar, que la Policía Nacional, que las Fuerzas Armadas en conjunto realicen más a menudo este tipo de operativos para poder combatir pues la ola de criminalidad que vive el país, los últimos homicidios que se han registrado. Todo esto es producto de la delincuencia que impera en todo el territorio nacional. Nelson Sorto, le continuamos escuchando. Sí, continuamos aquí en este proceso donde, mira, aquí están todos los pertrechos militares que han encontrado, y en este lugar, en esta zona donde se ha encontrado todo esto, allá, aquí en este sector vamos a ingresar. Mira, por aquí vamos a ver aquí los pertrechos militares y policiales que se han encontrado enterrados aquí en este sector. Aquí está la arma, mire. A ver si nos da, si el oficial ahí, por favor, ahí. Aquí mira, aquí están todas las armas, todo lo que se ha encontrado. Este es el informe de último momento a través de la televisión digital. Este es lo que se ha encontrado. Armas de grueso calibre. Hay botas militares. Hay uniformes militares. También hay cargadores. Como puede ver usted ahí, la gran cantidad de cargadores. Militares, también hay cargadores. Como puede ver usted. Alejandro Irías, en esta zona del hoyo, en el sector del hoyo. De la parte de Cibre Escalada, que usted está las autoridades y quieren encontrar todo esto aquí en esta zona del hoyo de La Vega. Aquí estamos abriendo una cuadrada y siguen las autoridades de la Policía Militar de Quinto Batallón haciendo la inspección, ya con el batallón canino que le tenemos detalles de estos operativos aquí en esta zona de la capital de la República. De estos operativos aquí en esta zona de la capital de la República. Ahí están. Estas solo me confirman acá. No, hay otra. No, acá 47, ¿o qué arma es esta? R15, son R15. Son los R. Mire, ahí está la munición, ¿ves? La gran cantidad de munición que estaba enterrada acá en este sector. Esta es una información que se venía desarrollando desde hace unos minutos y que como habla Televisión Digital, les informó en primera mano. El capitán Mario Rivera, hoy se ha encontrado este armamento acá. Hay pertrechos militares, hay botas, proyectiles y también hay cargadores. Muchas gracias, licenciado. En efecto, como le mencionaba anteriormente, es un operativo de alto impacto que está realizando Fuerzas Armadas a través del 5º Batallón de Policía Militar, donde preliminarmente podemos informarle que se han encontrado tres caletas que estaban enterradas. Ahí puede observar usted la caleta donde se ha encontrado, entre otras cosas, varios uniformes similares a los que usan los cuerpos de seguridad del Estado. También se ha encontrado lo que son varios fusiles de asalto, asimismo cargadores y munición. Se está efectuando también una inspección con binomios del batallón canino para poder encontrar más caletas en esta zona. Vamos a mostrar, Alexis. Bien, muchas gracias. Ya estaríamos hablando con el capitán Rivera. Nada más me movilizo por este sector, me movilizo por esta zona donde están haciendo la operación de búsqueda, toda esta zona. Aquí están las caletas, ahí están esos tambos azules y están, miren, botas nuevas. Están botas, estaban recién salidas de la fábrica. Y los R15, aquí los miembros del 15
quinto batallón de la policía militar están buscando centímetro por centímetro aquí en este sector. Esta es la caleta donde estaba escondido. Mira, ahí están todavía se pueden ver allá que hay proyectiles. Aquí están los otros proyectiles y están los cargadores de R-15. Estas son armas de grueso calibre, armas de guerra que tenían escondidos aquí en esta zona del Hoyo de la Vega, aquí en la capital de la República, pero que les ha desarticulado toda esta maniobra que tenían este grupo de personas que integran las bandas criminales en la capital de la República, y hoy les han encontrado todo esto. Mire, de botas militares, botas que son utilizadas solo para los militares, policía militar y otros instituciones de seguridad del Estado, y están en nuestro país, y están todos los casquillos, todas las armas y todos los cargadores que son utilizados, y por el momento se tiene ya encontrado. Y por el momento se tiene ya, se han encontrado dos R-15, que estos animales, como dicen popularmente, pueden funcionar bajo agua, en el lodo, en la tierra, como sea. O sea que estos animales, o estas armas, perdón, no pierden su capacidad de poder funcionar. Aquí se está riendo mi compañero Alejandro porque digo animales, ¿verdad? Digo en cuestión, en una situación figurada de un arma de grueso calibre, como ustedes pueden observar, que se ha encontrado aquí toda esta zona. Aquí vamos a hacer un movimiento porque aquí donde están los policías del quinto batallón, toda esta zona también están en otros sectores aquí, porque supuestamente también hay indicios que podría encontrarse droga. Por eso está el binomio del batallón canino aquí trabajando en todo en esta zona. Es una zacatera, está lleno de piedras aquí, porque tenemos a unos cuantos metros, está una quebrada que pasa por este sector. Ustedes pueden ver ahí el movimiento de los perros del batallón canino, trabajando los policías militares, buscando en cada uno de los agujeros aquí armas, vestimenta de uso militar. Aquí podemos ver otro tipo de vestuario. Aquí está la droga. Esto es droga, supuesta droga, ¿verdad? Por favor, ahí, mi hermano. Aquí esta supuesta droga, esta que está acá es, Alejandro, esta zona aquí, esta ya es una droga que estaba preparada para comercializar, para vender en algunos de los sectores de la capital. Y aquí están otro tipo de vestimenta policiales, porque este es ya lo que utilizan los cobras, y siguen ahí buscando, porque los perros están trabajando, el equipo canino está trabajando aquí, le está indicando dónde podría encontrarse más drogas o más armas también. Nos indican que por este otro sector podría encontrarse algunas otras cosas que podrían dar con algunas otras. En vivo. Para una otra información que está manejando la policía militar del orden público aquí en este sector de la Vega. Ya se ha hecho otra inspección donde ya se les ha indicado que se pudo haber encontrado ahí también más armas, droga o algún otro indicio en esta investigación que ha realizado la policía militar. Aquí estamos. Vamos a ver si ingresamos por acá. Estamos completamente en directo junto a María Alejandro Iría Zelaya, aquí en este sector. ¿Dónde? Ahí están las armas. Aquí, ahí hay otras armas. Otras armas que han sido encontradas. Mucha atención, encontraron. Aquí hay. Se encontró más armas acá. ¿Ve? Ya estas armas tienen bastante tiempo estar enterradas. Ya mucho tiempo están enterradas estas armas. Otra R-15, ¿verdad? Prácticamente otra R-15. Ah, un Galil. Un Galil y 13 revólveres. Tres revólveres. Y aquí sigue buscando en este sector de la capital de la República, donde se han encontrado estas armas enterradas. Vean ustedes,
¿Con cuánto tiempo de haber sido enterradas estas armas? Y bueno, ya. Bueno, esto está ocurriendo. Vemos ustedes ahí imágenes de impacto, esta operación de impacto HCH en el lugar siempre donde está la noticia. Ahí se han encontrado, imagínese, Rina, este enterradas sector, armas de grueso calibre. Tres caletas, Francia. Este sector más conocido como El Hoyo, ahí en la colonia La Vega, aquí en la capital de la República, se han encontrado tres caletas. Observábamos los tres barriles en donde tenían enterrados fusiles, cargadores, municiones. También se han encontrado botas, uniformes, armas R-15. Imagínense, tres caletas encontradas en operativo de impacto, en operación de impacto realizado por la Policía Militar del Orden Público y HCH. Ha llegado hasta el lugar con Nelson Sorto y todo su equipo de camarógrafos. Observamos que es un terreno un poco dificultoso de acceder. Es un solar baldío. Las personas que conocen El Hoyo ahí en la colonia La Vega saben de qué les estamos hablando. Es de difícil acceso, es un lugar complicado. Es de difícil acceso, realmente es de difícil acceso. Y le mostramos cómo se está desarrollando esta operación de impacto en donde se han encontrado estas tres caletas enterradas con armas. Preocupante esto de haber encontrado indumentaria militar y también estas armas de grueso calibre. Nelson Sorto, continuamos con usted. Último momento. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias, compañeros. El control principal. Continuamos aquí en este proceso, en este trabajo que está haciendo la Policía Militar del Orden Público, el 5º Batallón. Como pueden apreciar ustedes, imágenes que tenemos de la otra zona, la parte del hoyo. Aquí estamos ya en otra parte. Esta es una de las casas que, bueno, uno de los solares, no es una casa. Yo que aquí es un solar, una parte que era utilizado. Vean ustedes, aquí hay. Aquí se puede observar que se sembró frijoles en su momento y en medio del frijolar estaban las armas enterradas. Y así sucesivamente son viviendas que han sido el personal o los habitantes, las personas que viven ahí han sido desalojadas, que han sido obligados a salir de esta zona. Esto se llama el desplazamiento forzoso, que ya lo tipifica el nuevo Código Penal y que es el que están combatiendo las autoridades, tanto la Fuerza Nacional Antimanes y Pandillas, pero en este caso la operación que lidera el 5º Batallón de la Policía Militar del Orden Público. Pero como esto es un trabajo siempre combinado, es un trabajo combinado que coordina el Ministerio Público, ustedes pueden observar todo el trabajo que realizan los efectivos del 5º Batallón de la Policía Militar, que han realizado desde muy temprano y que han encontrado estas armas enterradas. Ya como informamos de la zona baja, el sector del hoyo, ahí hay indumentaria militar, policial, botas, hay dos armas de fuego de grueso calibre, cañón largo, hay varios proyectiles en percutar y supuesta marihuana que estaba lista para su comercialización. Y aquí en este sector, siempre aquí en la colonia La Vega, se han encontrado estas armas enterradas, se han encontrado estos 13 armas de fuego tipo revólver y también un galil, como puede observar, completamente oxidados, llenos de tierra por el tiempo que ha estado enterrado, pero que de igual forma lo están trabajando para poder recuperar todo ese material. En su momento lo van a llevar a los laboratorios para establecer en qué participación o dónde han sido utilizadas estas armas de fuego. Con el trabajo de laboratorio que tiene las autoridades hondureñas, el laboratorio de balística y todo eso para establecer si estas armas han sido utilizadas en crímenes que han ocurrido aquí en la capital de la República. La policía militar sigue trabajando porque los caninos les están indicando dónde podría dar indicios que hay armas o que hay droga. Por tal razón están ellos excavando muchos sectores aquí en esta zona de La Vega, aquí en la capital de la República. Estamos prácticamente en un faldón. A ver, Alejandro, si me regala una toma de la parte de arriba, allá donde está el Pirurri, toda zona de ahí, y la parte del techado de la vivienda, donde también la policía, ya, cuidado, no lo empujen. Donde la han retomado toda esa zona ahí, y ese sector que estamos en la parte alta. Es un faldón donde estamos ubicados, que hemos
subido aquí, tipo MacGyver. Aquí no hay cualquier obstáculo que nos detenga, siempre y cuando mantengamos la seguridad física, pues pudimos subir hasta esta zona y pueden observar el trabajo que hace la policía militar en este sector. Toda esta zona aquí está siendo excavada porque se denominan estos, se denominan donde han encontrado estas armas, se denominan caletas. Y por tal razón, los caninos les dan, les indican dónde puede haber y ahí van directamente a excavar, a escarbar. Ahí con una mano escarbando y con la otra manteniendo el arma en la mano, porque también hay que estar ojo al Cristo. Ahí pueden ver los policías militares trabajando arduamente en este proceso de operativo que se realiza aquí en este sector de la capital de la República, donde ya ha dejado el hallazgo de armas de fuego, de droga y de indumentaria militar, de uso militar. Indumentaria de uso militar es que se ha encontrado y próximamente, en las próximas horas, ya todo el equipo que ha trabajado en esta operación harán recuento de cuánto es la cantidad de droga que se ha encontrado, cuántos son los uniformes, las botas que han encontrado acá y las armas que a simple vista las podemos observar. Miren, aquí andan ya el batallón canino. En este momento lo dejan a su libre albedrío para que haga el trabajo correspondiente. Ahí va, come más. Mira, aquí viene el otro. Aquí va el otro canino, que son los expertos, o que es el apoyo, la mano derecha de estos equipos para poder encontrar droga, munición y también armas de fuego. Son animales que están preparados para este trabajo en diferentes sectores del país. Gracias a Dios, aquí se tiene este batallón especializado, batallón canino, para poder dar el apoyo correspondiente a todo el equipo humano que tiene la seguridad de nuestro país. Previo a este proceso electoral interno que tenemos, que ya solo estamos a día y medio para que arranque, pues la policía militar sigue dando duros golpes al crimen organizado. Esta vez aquí con el decomiso de varias armas, de droga y también de indumentaria militar, para que ustedes se formen una idea cómo se comercializa con el uniforme de las autoridades de seguridad del Estado, ya sea en este caso los militares, en otros momentos han sido uniformes policiales, chalecos antibalas que son utilizados también por estas personas que se dedican al crimen organizado, que son clonadas, que muchas veces son robadas también a las mismas instituciones. Esto no forma parte, ¿verdad? Esto es una cuestión como para hacer fuerza de las manos, para potenciar la presión de las manos, que estaba junto a las armas, pero que no tiene nada que ver con sí estaba ahí mismo, pero no tiene nada que ver con lo que van a llevar ellos para conformar este expediente investigativo. ¿De quién son? No le podemos saber, no le podemos decir, pero que alguien las usó, eso sí. Que alguien las haya usado estas armas y que algunos hayan muerto por el uso indebido de estas armas, podría ser. Ojalá que todo esté compaginado y que al momento de hacer toda la investigación poder llegar hasta el final para encontrar si estas armas fueron detonadas y que quienes fueron las que las utilizaron al final. Pues hay mucha gente que aquí ha sido detenida en estos mismos sectores, son personas que pertenecen a la pandilla 18 de esta zona y que han sido detenidos en diversos operativos, y que por ahí va a ir toda esta investigación que sigue realizando las autoridades competentes aquí en nuestro país. Así es que esta operación sigue en curso. Vamos a movilizarnos de acá, de este sector. Vamos a ver ahí, mi hermano. ¿Podemos? Gracias, hombre, gracias. Muy, muy amable. Vamos a ubicarnos por acá, por esta otra zona, para que usted... Aquí hay una estructura... Hey, muchas gracias, hombre. Capitán, haciendo ya un recuento de todo esto, son dos partes donde se han encontrado armas. Véngase por acá, se han encontrado armas enterradas. Haciendo un recuento, ¿cuántas son las armas ya? ¿Algunos datos que usted tiene? Bien, preliminarmente podemos informar que son varios fusiles, entre ellos dos AR-15 que se han encontrado en este sector. Se ha encontrado también varios revólver. Se ha encontrado uniformes similares a los que usan los cuerpos de seguridad del Estado. También droga, munición y cargadores.
y esta es una operación que está realizando personal de inteligencia de la Policía Militar en coordinación con el 5º Batallón de Policía Militar. Vamos a continuar siempre realizando inspección con binomios del 1º Batallón Canino. También esta cantidad de drogas que se ha encontrado, ¿va a ser parte de esta investigación que está realizando? Claro que sí. Recuerde que estas evidencias que se han encontrado estaban enterradas. Ha sido gracias al trabajo de investigación, al olfato también de los binomios del Batallón Canino que han permitido poder detectarlas. En su momento va a estar un informe detallado de todo lo que se encuentre en esta operación que todavía está en curso. Bien, muchas gracias, Capitán Rivera. Bueno, aquí esta zona tiene una vistada hermosísima, Francis, Rina. Miren, aquí estoy en una plataforma, estoy en una plancha. Sí, una casa abandonada que en su momento fue recuperada también por las mismas autoridades. Y miren la vistada que tenemos de acá, ¿eh? Toda esta parte se puede observar, todos los árboles, las viviendas y muchos sectores de acceso a la capital de la República. Estoy en una tercera planta, donde están los policías militares, todavía es una cuarta planta que todavía tiene una mejor vistada de toda la parte de Comayagüela acá, en donde estamos ubicados, ya para que ustedes... esta es una casa abandonada que fue... Hubo un desplazamiento forzoso y que las autoridades ya la han recuperado también. Y en su momento podría ser que la familia retorne. Mira, esta es una casa que estuvo en su momento habitada, pero que a raíz de todo este proceso de maras y pandillas que desplazan a la familia, pues los desplazaron y ha quedado prácticamente en el abandono. Aquí hay cualquier cantidad de ropa sucia, ya podrida, basura, todo esto. Hay botellas de bebidas alcohólicas y bueno, qué cosa. Ustedes imagínense qué se puede hacer en un lugar de estos solo, a oscuras, y que solo tengan ellos el poder de estar aquí solos. Aquí pueden traer a una persona y parte sin novedad, ¿verdad? Y todo esto es una casa abandonada. Aquí está el sótano. Esta es la parte del sótano. Supuestamente aquí iban a construir las gradas para subir a la segunda o a la tercera planta, pero que en el proceso este no les ha dado tiempo. Y acá, Alejandro, véngase por aquí. Solo les mostramos porque es parte también del trabajo que realizan los cuerpos de seguridad de nuestro país. Y que es el trabajo que realizan y mostrarles de todo esto un poco de lo que ha realizado aquí los miembros del 5º Batallón. Toda esta zona ha sido excavada, ustedes pueden ver, y esta parte, acá donde voy a subir, miren, aquí esta parte donde estamos subiendo en este momento, no sé, Alejandro, si va a poder subir ahí, para mostrarles desde esta otra parte que ya está, esta era como la parte de la terraza de esta vivienda. Alrededor de esta vivienda se han encontrado todas las armas, parte de las armas. Ahí pueden ver ustedes los agujeros donde está excavado. Allá en la parte baja donde siguen las autoridades excavando, están el Batallón Canino, están los miembros del 5º Batallón ahí trabajando en una zona de difícil acceso. Aquí, si usted no anda bien comido o no anda con buenos zapatos, no sube. Y toda esta parte aquí es la falda que yo le estaba indicando, que toda esta parte que ellos lo utilizan como para estar observando. Toda esta parte de acá, aquí hay salidas, aquí, toda esta parte aquí, Alejandro, muéstrame acá, toda esta parte aquí hay salidas para otros sectores que dan, que conectan a otras zonas de aquí mismo de La Vega, para poder huir cuando hay operativos en esta zona. Pero como puede ver usted, esta operación gigante que ha hecho la Policía Militar del Orden Público, es cierto, no han capturado hasta el momento a nadie acá hoy, al menos hoy, pero días anteriores se han capturado personas en estos mismos sectores, y no recordemos lo que pasó en esta zona, varias cuadras de aquí, de este mismo batallón, 5º Batallón, que tuvo a dos personas cuando llevaban a una señorita raptada y que ya estaba golpeada, y gracias a la intervención de los miembros de la Policía Militar 5º Batallón fue posible rescatarla y ponerla a salvo, y las dos personas están detenidas y ya guardan prisión en un centro de menores infractores. Así es que
Esta operación aquí en esta zona va a continuar prácticamente el grueso de la operación. Ya se las hemos transmitido a través de Hable Como Habla Televisión Digital y usted ha visto desde el momento que entrábamos al proceso de la operación cuando se desplazaban todos los miembros, mientras que ya el equipo de investigadores de esta misma institución ya estaban adelantados en el lugar y tenían ya identificada la zona donde se suponía que estaban las caletas con las armas enterradas, como puede apreciar usted en esa imagen espectacular desde esta zona de Mario Alejandro Iría Celaya. Así como este trabajo es mucho de lo que ha hecho la policía militar por este largo periodo y que está dando con esta efectividad. Así es que nosotros, compañeras, vamos a retornar con ustedes en cualquier momento. Si es necesario hacer otro enlace, lo haremos con todo gusto. Si tenemos un elemento nuevo para mostrarles o si hay alguna persona que haya sido detenido, porque no se descarta que también esta misma operación, nosotros lo estamos viendo, solo lo estamos mostrando en el momento que estamos aquí en este lugar, pero hay otro equipo que anda haciendo otro trabajo investigativo que posiblemente dé con la captura de personas ligadas al crimen organizado, especialmente a la pandilla 18 aquí en esta zona de la capital de la República. Así es que por el momento este es nuestro informe de último momento al estilo de HCH Televisión Digital. Somos más noticias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Usted no se despegue de HCH Televisión Digital porque en cualquier momento usted tiene más noticias de último momento y después usted queda preguntando qué es lo que ha pasado. Así es que aquí le informamos al momento, así lo tenemos acostumbrado aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Junto a Mario Alejandro Iría Celaya y Marlon Osvaldo Barahona Durón, voy a retornar con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Último momento.